Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video tutorial. En este video, ahora les vamos a presentar esta pantalla. Esta pantalla es marca Aurus, modelo 4011 LED. Esta pantalla tiene una falla muy en particular a lo que hemos visto. ¿Qué es lo que tiene? Que entra solamente al encender en modo refresco. ¿Qué es esto? Que solo cambia de colores. ¿Ok? Entonces, quédense en este video para que puedan ustedes ver y observar cómo resolver este tipo de falla en esta pantalla. ¿Sale? No olviden, si tienen alguna pregunta, alguna duda, dejarnos sus dudas abajito en la parte de comentarios. Ahí nos pueden dejar cualquier duda o pregunta que ustedes tengan. ¿Sale? También vamos a recibir también sus dudas en nuestra página de Facebook, que también se los voy a dejar en la descripción de este video. Para que también ustedes puedan visitar nuestras redes sociales, ver el material que tenemos. Vamos a tener un buen de material de estos videos. Así es que quédense con nosotros para que aprendan a resolver este tipo de falla. Así es que quédense con nosotros. Comenzamos. Vamos a comenzar con este video. Como les mencionaron anteriormente, esta pantalla solamente enciende modo refresco. Nosotros los técnicos lo catalogamos así porque únicamente enciende la pantalla y podemos observar en la pantalla un cambio de colores solamente. La pantalla enciende en un tono blanco, cambia rojo, verde, azul, blanco, verde, rojo, azul y así repetidamente. Bueno, nosotros al hacer la revisión encontramos que el circuito microprocesador, regularmente los técnicos resolvemos entrando a modo de servicio y de esa manera hacemos algunos ajustes, algunos cambios y podemos resolver el problema. La situación aquí es diferente porque el problema aquí está causado en realidad por el microprocesador. Un par de puntos de los cables LVDS que van hacia el display están en no totalmente en corto, pero sí tienen una impedancia muy baja, es decir, el microprocesador está dañado en esa parte, por eso la información que transmite el microprocesador hacia el display no es la correcta, no detecta una señal apropiada y el televisor únicamente entra en ese modo refresco. Bueno, ahora ¿qué pasa? Nosotros conseguimos otra tarjeta, esta es la tarjeta original, es la tarjeta de la pantalla Aurus. Nosotros conseguimos otra tarjeta, pero esta tarjeta entra en modo Kodak, en marca Kodak, y la imagen además se muestra de manera incorrecta. Le voy a dar encendido, aquí únicamente adaptamos un teclado adicional al suyo, porque el otro lo tuvimos que extraer. Le damos power a la pantalla y enciende la pantalla, ya se ve la imagen, pero se ve, está invertida. Aquí se puede ver la marca de la pantalla, la imagen está invertida y además está en modo, está afectado el LVDS. Entonces aquí vamos a hacer un paso adicional. Aquí lo que podríamos hacer sería entrar a modo de servicio, hacer cambios en el menú de servicio y de esa manera podríamos resolver el problema. Aquí el único inconveniente es que esta tarjeta no nos permite hacer cambios en ese aspecto. Y pues bueno, vamos a hacer otro procedimiento. Nosotros vamos a... nosotros tenemos el firmware de este modelo, de la pantalla que necesitamos, y lo que vamos a hacer es otra modalidad. Nosotros tenemos un lector de memorias, un programador de memorias, que ya lo conectamos al puerto VGH y está conectado a nuestra computadora. Utilizamos el programa correspondiente a este programador y aquí podemos ver que vamos a darle aquí en Smart para que nos está preguntando si está en el socket o no. Le decimos cancelar. Ahí ya nos hizo la lectura, ya detectó el programa correspondiente a esta computadora y en un primer lugar vamos a hacer la lectura de este programa. Vamos a hacer un respaldo de este programa y pues bueno, en cuanto termine, regresamos.
Muy bien, nosotros pausamos la grabación para que no se hiciera muy largo el video. Ahorita está terminando ya de copiar la información de esta tarjeta. Nosotros la vamos a guardar para poder conservar esta información y posteriormente le vamos a copiar. Nosotros tenemos el firmware correspondiente a esta pantalla y ahorita lo que vamos a hacer es reemplazar este. Allá nos está preguntando. Nosotros aquí en la carpeta de documentos tenemos una carpeta especial donde nosotros vamos haciendo los respaldos de, aquí está, en respaldos tengo aquí una carpeta que dice, debe decir Kodak, aquí está esta carpeta, la abro, si ven está vacía y ahí les vamos a dar guardar. Ahí ya nos guardó la información que acaba de leer nuestro programa. Ahí ya nos la guardó. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es, vamos a abrir nuevamente nuestro programa, igualmente nuestra carpeta. Le vamos a pedir, aquí tenemos, aquí está la carpeta de Aorus. La abrimos, copiamos el archivo, le damos a abrir. Ya no lo cargo y le damos write, es decir, escribir. Ahí nos va a cargar el nuevo software que necesitamos para esta pantalla. Si ustedes pueden observar, la pantalla está en modo standby, es decir, únicamente el LED está encendido. Únicamente está encendido el LED, el indicador. Si pueden ver, está en color rojo, ahí está. Es decir, está en standby. Cuando termine la escritura, el LED va a cambiar a color verde y la pantalla tiene que encender, va a encender. Bueno, vamos a esperar el proceso que termine de cargar el programa y vamos a ver qué resultado tenemos. Muy bien, ya el proceso ya lo terminó. Ya terminó de copiar el archivo que nosotros le pedimos que lo hiciera. Ya terminó el proceso. Ahora vamos a ver aquí en la pantalla. Vamos a observar qué es lo que pasó. Sigue encendido el foco LED. Aquí está el foco LED. Sigue encendido. El foco rojo. Le vamos a dar power. Ya cambió a tono verde. Y vamos a observar aquí en la pantalla a ver qué sucede. Ahí enciende. En la marca que nosotros necesitábamos y ahí está. Ya nada más ahorita la vamos a colocar, le vamos a colocar señal y vamos a ver que el trabajo sea el apropiado. Si ustedes observaron anteriormente, nuestra pantalla encendía, pero encendía de manera inversa y la imagen no se veía correctamente. Ahorita, si ven, ya se enderezó. Aquí está la marca, aquí está la marca y ahí está la imagen correctamente. Bueno, ahorita nada más la vamos a poner de modo correcto. Le vamos a poner señal para que ustedes vean que ya el trabajo ya fue corregido. Ya es el apropiado. Muy bien, pues podemos ver que ya la pantalla ya quedó, nuestro problema ya quedó resuelto. La imagen ya quedó apropiadamente colocada. Bueno, es decir, ya no, anteriormente quedó girada y se veía mala imagen. Ahorita podemos ver que ya quedó apropiadamente y ya por este aparato ya quedó resuelto nuestro problema. Únicamente nos queda comentarles que, pues bueno, nosotros tenemos el respaldo de el programa de esta pantalla, es marca Aorus, modelo 4011 LED. Si a alguna persona le puede ser de utilidad, por favor en la caja de descripciones indíquenlo. Y con todo gusto nosotros se los proporcionaremos. E igualmente el de la pantalla Kodak, que el programa que traía la tarjeta que nosotros cambiamos, igualmente tenemos respaldado ese programa. Y igualmente, si les es de utilidad, con todo gusto se los podemos proporcionar. Cabe mencionarles que nosotros, pues bueno, para hacer este proceso utilizamos un programador, un RT809F.
este programador, existe otro modelo, el 809H, que es más completo, pero es más caro. No es necesario un gasto mayor, puesto que con este incluso hay otros programadores mucho más sencillos con los cuales también se puede hacer este proceso. Nosotros utilizamos este y nos ha sido de mucha utilidad. Por lo cual, si desean alguna información, también con todo gusto nos pueden preguntar y con todo gusto se las podemos proporcionar. Nosotros lo adquirimos a través de internet, en una página en internet. Nosotros lo hicimos directamente en Mercado Libre. Y hoy en día ya existe Amazon, existe eBay, existen otros tiendas en línea a través de los cuales se puede conseguir. Nosotros, por experiencia, nosotros lo adquirimos ahí. Y pues nos ha sido de muchísima utilidad. Igualmente utilizamos una computadora para utilizar el programa que necesita este programador, la interfase, y pues bueno, a través de él nosotros podemos resolver los problemas para nuestra reparación. Pues bueno, quedamos a sus órdenes y sin más, recuerden, somos sus amigos de Electrónica Dayit y pues estamos para servirles. Alguna duda, alguna aclaración, alguna sugerencia, por qué no, alguna crítica, y ojalá y sea una crítica constructiva. Nosotros tratamos de hacer esto tratando de ser útiles, tratando de servir, y alguna información que necesiten, con todo gusto nosotros se las podemos proporcionar. Hasta luego, amigos. Bueno, amigos, en este video ha sido todo. Esperemos que les haya ser de utilidad este video para aquellos que tengan este tipo de problema. En este video ya les mostramos cómo resolver ese problema de que entre la pantalla en modo refresco, y ya vieron cómo podemos resolver este problema. No olviden dejarnos sus preguntas, sus dudas abajito en los comentarios. Ahí estaremos leyendo con todo gusto todos sus comentarios, dudas que tengan, sugerencias también, como no. Y ahí lo vamos a estar leyendo. También vamos a estar dejando nuestras redes sociales. Ahí vamos a estar dejando también material para que ustedes también lo vean y les sea también de mucha utilidad. Así es que, amigos, nos vemos en el próximo video. Adiós.